But let's move on to Spain. Aranjuez is a beautiful city. Please, I'd love to listen to the presentation. Buenos días a todos. Voy a hacer mi presentación en español porque muchos de los presentes hablan castellano, hablan español y, sin embargo, mi presentación está en inglés para aquellos que no entienden español y así pues creo que podré llegar a la mayor parte de la audiencia de esta manera. Voy a tomar unos segundos para agradecer a la ciudad de Cracovia y a los organizadores de este congreso, también en la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, por la invitación que ofrecen a la ciudad de Aranjuez para presentar la participación de Aranjuez en el proyecto World Heritage Journeys, de una iniciativa del Centro del Patrimonio Mundial que ha sido financiada por la Comisión Europea y que fue votada en el Parlamento Europeo para conseguir esta financiación. Es importante remarcar esto, puesto que, por tanto, se constituye en un gran proyecto europeo que ha conseguido el apoyo del Parlamento Europeo para su consecución. La inclusión de Aranjuez en este proyecto de World Heritage Journeys of the European Union, en el marco de Royal Sites, es decir, de sitios reales, ha supuesto una oportunidad única para que Aranjuez, el paisaje cultural de Aranjuez, tenga ocasión de compartir experiencias y participar proactivamente en esta iniciativa experimental y puntera sobre el turismo sostenible de la mano del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y también de National Geographic, porque gracias a esa financiación que comentaba previamente hemos podido contar con la colaboración de esta entidad de gran prestigio mundial también en el desarrollo de todo el proyecto. La participación de Aranjuez en este proyecto de World Heritage Journeys cumple a la perfección con el objetivo de sumar sinergias junto con otros sitios reales europeos para promocionar sitios patrimonio mundial menos conocidos, como es nuestro caso, aliviando la sobrecarga de visitantes de algunos sitios reales europeos, por ejemplo, Versalles, para desviar la demanda del turismo cultural hacia destinos menos desgastados y para promocionar sitios patrimonio mundial europeos menos conocidos, apoyando así el crecimiento sostenible de turismo dentro de este marco europeo en el que nos encontramos. Nuestro trabajo, bien, esta es la web del proyecto, de la que hablaremos un poco más a fondo más adelante. Nuestro trabajo a nivel local, que es de lo que yo voy a hablar en particular, se inicia en 2017 con la participación en varios talleres de trabajo, uno de los cuales fue celebrado en Aranjuez, con el apoyo del Ministerio de Cultura de España y también la Dirección General de Turismo y Patrimonio Nacional, la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid y de Patrimonio Nacional. Para Aranjuez esta celebración de este taller fue realmente un hito importante, dado que es una ciudad pequeña de unos 60.000 habitantes. El hecho de ser la sede de un taller en el que representantes del Centro del Patrimonio Mundial, National Geographic y también los expertos de 9 sitios patrimonio mundial, sitios reales patrimonio mundial europeos, se reunieran para empezar a debatir sobre esta nueva plataforma de turismo sostenible y empezar a desarrollarla, fue un gran acontecimiento. Realmente fue algo de gran importancia que además tuvo su reflejo posteriormente en las redes sociales, no solo locales, sino también a nivel regional, nacional y europeo, de la mano de la propia web de los World Heritage Journeys. Ahí, como podéis ver, tenemos en el Palacio Real de Aranjuez tuvo lugar esa primera reunión y eso dio pie a que el trabajo local que debíamos desarrollar tuviera más empaque, puesto que ya habíamos tenido el respaldo de las grandes instituciones que andaban detrás de este proyecto, del desarrollo de este proyecto, y por tanto esta iniciativa a nivel local tuvo ese empuje con esa celebración previa de este taller en Aranjuez. En Aranjuez lo que hicimos fue intentar contar con los actores del turismo local y regional para
que se unieran a nosotros a la hora de desarrollar los contenidos del proyecto, en los que participaron muy directamente, y también para que ellos diseñaran específicamente para formar parte de este proyecto una serie de productos turísticos adaptados a los destinatarios que este proyecto tenía. He de decir que esta iniciativa nace también en el marco de la celebración del año 2018 como año del turismo Europa-China y que, por tanto, esta web que iba a ser traducida o que fue traducida, de hecho, al chino, iba a tener también un alcance internacional que para sitios como Aranjuez, siendo relativamente pequeño, era inalcanzable por sí solo. Con lo cual, la dimensión y la sinergia que surgía en tanto a comunicación y difusión de nuestro sitio patrimonio mundial por nuestra participación en el proyecto era realmente enorme. Y no solo fue por el proyecto en sí mismo, sino también porque propició la participación de Aranjuez en una iniciativa que dentro de esta celebración del año 2018, Turismo Europa-China, promovió la European Travel Commission, que fue la celebración o la iniciativa Light Bridge, que consistió en iluminar de rojo en Europa, rojo, digamos, haciendo una referencia al país asiático, a China, iluminar de rojo, como digo, varios edificios emblemáticos de diferentes ciudades de Europa y, a su vez, en China se iluminaron de azul varios edificios emblemáticos tendiendo una mano también a Europa. Ese fue un intercambio en el que Aranjuez participó y, de nuevo, nos dio en el ámbito de la comunicación y de la difusión un alcance que difícilmente, de manera individual, una ciudad como Aranjuez, un sitio real, un paisaje cultural como Aranjuez, hubiera tenido si no fuera porque participaba en este proyecto. Bueno, finalmente se creó una página web con varios itinerarios, sitios reales, Europa antigua, Europa romántica y Europa subterránea. Aranjuez, lógicamente, está en la de sitios reales y se ha trabajado con los agentes locales para facilitarles una serie de herramientas que, a través de la web, podrían propiciar la difusión de todos los productos turísticos específicamente creados en el marco de este proyecto. Y siguiendo un marketing plan, del que ahora vamos a ver un pequeño resumen, y sus consecuentes acciones dentro del ámbito local. Vamos a hacer una vista rápida sobre en qué consiste esta página web. Para quien quiera visitarla es www.visitworldheritage.org. Pero rápidamente, para que veáis en el caso de Aranjuez en qué consiste, hay una parte de repaso de en qué consiste el sitio Patrimonio Mundial. Hay una parte de vistas y atracciones recomendadas por la gente local, porque si algo caracteriza a esta web es que está construida desde el ámbito local y, por tanto, sois la gente del sitio quien recomienda a los visitantes qué hacer, qué visitar, dónde comer, dónde hospedarse, qué actividades realizar en el sitio Patrimonio Mundial. Experiencias, como veis aquí, desde gastronómicas, vuelo en globo y otro tipo de actividades en el marco del sitio. También leyendas, aquellas historias propias de cada sitio que tanto nos gusta conocer a los visitantes y a las que muchas veces no tenemos acceso. Y ahora sí que voy directamente a esta parte del marketing plan que se implementó desde el propio proyecto de los World Heritage Journeys y que nosotros hicimos también en el ámbito local nuestras propias acciones en correspondencia con las que se nos marcaban desde el propio proyecto. Como por ejemplo, proveer contenidos para la web, diseñar una oferta turística específica para presentarla en esta web, tratar de involucrar lo más posible a los agentes, a los actores locales en el marco del turismo para que su participación fuera lo más proactiva posible. Hemos creado un calendario de eventos locales de mayor significancia para poderlos publicar también en la web. Hemos apoyado la campaña del proyecto, pero también en el ámbito local, es decir, en las redes sociales. Y estamos a la espera de saber si vamos a ser receptores de un fan trip que posiblemente se celebrará este otoño también, reuniendo diferentes destinos
de este proyecto. Es decir, que el proyecto ha reunido entre los cuatro itinerarios a 34 sitios patrimonio mundial, de los más de 600 que hay en Europa, y que en España contamos con dos, que es Aranjuez y Tarragona. Bien, rápidamente y como conclusiones diré, ya para mostraros un poco cuál ha sido la ventaja, el valor añadido que el proyecto ha podido proporcionar a nuestra ciudad, os diré que el programa nos ha permitido, sobre todo, compartir experiencias con otros agentes turísticos de otros sitios. Y siempre el intercambio de experiencias, como sabéis, como sabemos todos aquí, es bastante fructífero. Además, este proyecto nos ha abierto fronteras a un sitio como Aranjuez, especialmente en términos de comunicación y difusión, como ya os comentaba antes. Esta foto que veis aquí es una foto en el Centro del Patrimonio Mundial, en una sesión de alto nivel que tuvo lugar en septiembre del año pasado, en octubre del año pasado, en la que se reunieron tanto agentes de relevancia dentro del ámbito del turismo chinos como europeos, y ahí pudimos estar presentes. También la creación de una red con diferentes sitios patrimonio mundial, a largo plazo, perdón, con diferentes sitios patrimonio mundial, para poder generar conjuntamente estrategias de turismo sostenible para el futuro. Y ahora os voy a contar al final en qué ha consistido nuestra participación específicamente en esas estrategias. Y, por último, pero no menos importante, yo creo que a nivel local ha significado el ponernos encima de la mesa el reto de reflexionar sobre cuáles son las expectativas y las necesidades del visitante del siglo XXI. Ha creado una sinergia de trabajo a nivel local que no existía antes y, por tanto, ha también creado la necesidad de indagar sobre la creación y el diseño de nuevos productos de turismo relacionado con el patrimonio más atractivos y, digamos, con un efecto llamada hacia ese tipo de turismo que hasta ahora no se había tenido tanto en cuenta. Hablaba antes sobre estas estrategias de turismo sostenible. Bien, pues en concreto, cuando hablamos de sostenibilidad, yo creo que además de hablar de ese ámbito económico, social y medioambiental que la sostenibilidad lleva inherente en su significado, también tenemos que hablar de sostenibilidad en el tiempo. Y en ese sentido, Aranjuez, pensando en esta sostenibilidad en el tiempo, en sacar partido de nuestra participación en este proyecto, estamos ahora participando en el Comité de Turismo Sostenible, que se ha creado también en el marco de este proyecto, y estamos testando una herramienta de evaluación de turismo sostenible en el sitio, de la que esperamos aprender mucho y sacar un gran partido y grandes conclusiones. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Pozo. López. Muchas gracias.